El pueblo ya se cansó de mantener a vividores como los consejeros del INE, los plurinominales y demás impresentables de la política en nuestro país que se sienten más que cualquier ciudadano. Es urgente una reforma electoral y contar de verdad con funcionarios que estén comprometidos con la democracia, respetando siempre la voluntad del pueblo y la Constitución, no ganando más que el presidente. No sería sorpresa que Lorenzo Córdoba deje el andamiaje actual para poder operar a favor después del destape como presidenciable. Ahora el árbitro quiere ser jugador y del mismo equipo que defiende. Son tan obvios, ese nivel de arrogancia no les deja ver los errores que los ponen en evidencia. O de plano, están subestimando la inteligencia de nuestro país. Claro que el INE no va a aceptar reformas de la Cámara de Diputados. No les conviene ni a los representantes ni a sus amigotes. ¿Creen ustedes que es necesaria la reforma electoral o únicamente es necesario sacar a Ciro y a Lorenzo de esa institución? Póngamelo ahí en los comentarios que con mucho gusto lo voy a leer. Y amigos, bienvenidos a un nuevo video de Mercado Político. Mi nombre es Ceci Villalpando. Me da mucho gusto poder saludarlos. Les mando un beso, un abrazo muy fuerte donde quiera que se encuentren. Deseando de todo corazón estén pasando un excelente día. Y vámonos de lleno con toda esta información. Porque mire, Lorenzo Córdoba ya salió a decir que podemos ir al 2024 con el sistema electoral que hoy tenemos, que no es necesaria una reforma. ¿Por qué? ¿Ya acaso se está protegiendo? Porque se sabe, pues podría ir en la contienda. Y es que el INE organizará la consulta popular para juzgar a los expresidentes el 1 de agosto. ¿Qué decía Lorenzo Córdoba? Pues que no es necesaria la reforma electoral. Y es que a pesar de las decenas de denuncias contra el PRIAN sobre delitos electorales en las elecciones pasadas, las elecciones intermedias el 6 de junio, para la visión de Córdoba ha sido la mejor elección que han organizado en este país. Desde una conferencia presentada en el estado de Yucatán, este consejero presidente aseguró que no es indispensable la reforma electoral, por lo que de manera pertinente y con las leyes electorales actuales se va a organizar de manera eficiente la elección presidencial del 2024. Ahí, al respecto, usted póngame su opinión al estas palabras que tiene el consejero presidente. Mire, muchos pues ya a través de las benditas redes se manifiestan. Dice Carlos, el maestro del fraude preparando la jugada, dejando el terreno planito para que los pueda favorecer. Dice este usuario cínico, claro que es indispensable, así como el respirar, comer, vivir, o que te salgas del INE, dice que mucho, pues te votemos, lárgate Marquesito, has causado mucho daño. Y es que así salí en defensa, escribe Jorge Armando Rocha, salí en defensa el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, de los expresidentes. Y dice que la pregunta del 1 de agosto no será sobre el juicio a estos, sino sobre esclarecer decisiones de actores políticos en general. Pide que no se genere confusión. Estas son las palabras del presidente del INE. La pregunta que redactó la Suprema Corte de Justicia y que fue avalada en consecuencia en su constitucionalidad y respecto de la que el INE está organizando la consulta mejor organizada, más amplia, con mayores garantías de la historia democrática en nuestro país, es la siguiente. ¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Eso es lo que se va a preguntar. Es lo que va a decir la boleta que van a recibir, la papeleta que van a recibir las y los ciudadanos el próximo 1 de agosto. No otra cosa. Entiendo que la consulta que solicitó el presidente de la República estaba redactada de manera distinta y preguntaba otra cosa. Hasta donde desde el conocimiento público esa pregunta no fue avalada en su constitucionalidad por la Suprema Corte y fue sustituida por la que acabo de leer. Creo que es importante que las y los ciudadanos sepan que lo que se les va a preguntar es esto, sobre lo que van a tener que contestar es esto, no otra cosa. Ojalá
Y en este ejercicio de difusión de este primer gran ejercicio de democracia directa a nivel federal que estamos llamados las y los ciudadanos mexicanos, no se genere confusión respecto de lo que, o expectativas distintas respecto de lo que se van a encontrar las y los ciudadanos cuando se encuentren con la papeleta en la mano. Esto es lo que se va a preguntar. ¿Perdón? Bueno, yo no, esa la redactó la Suprema Corte de Justicia, que es el órgano facultado para hacerla. Entiendo que lo que se nos está preguntando es si queremos o no que se esclarezcan decisiones políticas del pasado a cargo de actores políticos para que eventualmente se haga justicia y todo ello dentro del marco constitucional. Eso es lo que se nos está preguntando. El INE no es un intérprete de la pregunta. El INE es el operador. ¿Qué tal? ¿Qué les parece? ¿Salió en defensa de los expresidentes, sí o no? Póngamelo ahí en los comentarios, que con mucho gusto voy a leer. Y bueno, aparte de las opiniones a través de estas benditas redes sociales que les voy a mostrar, pues dice Epigmenio Ibarra, pues que es indignante la actitud de este consejero presidente del INE frente a este inédito ejercicio de democracia y al clamor de justicia que representa la consulta popular. Más que promover la participación ciudadana, se han empeñado ahí para desalentarla, protegiendo así a estos delincuentazos. Y mire, un héroe internacional, chéquense este video, porque Héroe Internacional le reclama a esta empresa por qué no promueve el juicio a los expresidentes. Ahí abordaba de manera valiente a esta reportera y el camarógrafo. Pues deberían de sacarlo respecto a esto. Se escondió el micrófono, no vaya a ser. No, ¿cómo así? Pues si dan, noticias son noticias, ¿o no? Bueno, está bien, no, no pasa nada. Noticias son noticias. Esto es noticia, la verdad. Esto es noticia. Pues en sí, los de Telemundo no quisieron reportar lo de los expresidentes de México. No cortaré la esa porque lo voy a poner aquí. No quisieron darle voz a este valiente ciudadano, pues que estaba dispuesto ahí a dejar su testimonio a Televisión Internacional, ¿no? Dice Jorge Armando Rocha, el presidente del INE, Lorenzo Córdoba, dice que la consulta del 1 de agosto no es sobre los expresidentes, seguramente es de Mickey Mouse, Tribilín, Hugo, Paco y Luis. Pues bueno, ahí las opiniones. Dice Pati, Lorenzo Córdoba solamente es un odiador del pueblo de México. Es feliz al declarar que la Suprema Corte coartó el que se pudiera preguntar juicio a expresidentes. En la historia quedará como un inútil pusilánime de intereses de unos cuantos y ojalá lo alcance antes la justicia. Así, pues las opiniones al respecto. Dice también este usuario, en lugar de proceder al juicio político a Lorenzo Córdoba que propuso Fernández Noroña, los diputados de Morena y Nacho Mier siguen solapándole su falta de respeto al presidente, tirar candidaturas, ignorar fraudes y el boicot a la consulta popular. El juicio a los expresidentes va. ¿Qué opinan ustedes de esta situación que precisamente presentara el diputado Gerardo Fernández Noroña? Que bueno, aquí se habla si están cobijando los diputados, por ejemplo, morenistas, pues a este consejero presidente del INE, ¿no? Y bueno, el presidente Andrés Manuel López Obrador afirmaba que los corruptos aún tienen una base de apoyo muy grande, que hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción, pero sin embargo, pues ahí están apoyando a estos personajes. ¿Qué decía a través de la conferencia mañanera? ¿Cómo es posible que no solo existan corruptos, sino que tengan una base de apoyo muy grande? Yo estoy de acuerdo que el que se beneficia de la corrupción, claro que no estoy de acuerdo,
Puedo entenderlo, que diga, no, pues, yo me estoy beneficiando. Pero hay mucha gente que no se beneficia de la corrupción y, sin embargo, apoya la corrupción. O sea, están ahí militantes apoyando. Pero lo tuyo es muy interesante y ojalá y todos... Y bueno, amigos, pues la opinión más importante es precisamente la de ustedes. Déjenme saber ahí en los comentarios su postura ante esta información, qué es lo que piensan, sí o no, a la reforma electoral. Y gracias por haberme acompañado hasta este minuto del video. Los invito, si es que aún no lo hacen, se suscriban a este su canal, que activen la campanita de notificaciones para que la plataforma les dé aviso cuando ya tengamos material disponible para todos ustedes. Mi nombre es Ceci Villalpando, como siempre un gusto, los abrazo con mucho cariño, les mando un beso donde quiera que se encuentren y nos vemos en el siguiente video.